El martes, como hemos visto, se cumplen 70 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. El Holocausto no fue una batalla más dentro de la guerra. No fue una reacción a un ataque del enemigo. No fue una represión irracional al producto de un delirio transitorio. El Holocausto fue la conclusión de un proyecto fraguado lentamente con el objetivo único de eliminar al pueblo judío de la faz de la tierra. El número de víctimas inocentes de este genocidio es tan enorme que si dedicáramos un solo día a conmemorar a todos los judíos asesinados en el Holocausto nazi, necesitaríamos emplear más de 16.000 años. Sin embargo, conviene que extraigamos una lección de todo ello, que aprendamos de los errores del pasado, porque la historia, si no se aprende de ella, tiende a repetirse. Si algo nos enseña el Holocausto es que es necesario defender la libertad y la dignidad del ser humano en todo tiempo y lugar. Hoy sigue habiendo quienes pretenden sembrar la semilla del odio y de la imposición, quienes pretenden doblegar los valores de nuestra civilización. Y contra ello hay que rebelarse para que nunca jamás nadie ponga en duda la libertad y la igualdad de los seres humanos. Este acto de hoy es especialmente importante porque supone no solo conmemorar a las víctimas, sino recordar todo aquello que provocó su inmolación.